Mercedes, paso local en todos. Esta mañana el intendente de Mercedes, el doctor Juan Ignacio Tarroz, se refirió a las decisiones que ha tomado el Frente Renovador en sumarse al espacio de Unidad Ciudadana y junto a otros sectores conformar un nuevo frente. Consultado sobre lo que puede ocurrir en Mercedes, sostuvo y dejó en claro que no tiene inconvenientes en que haya una PASO. Esto marca que no habría lista de unidad. Estamos dispuestos a quien quiera intervenir en un PASO como establece la ley, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no hay ningún tipo de problema. Esto forma parte de la democracia en su máxima expresión. Sortearon más terrenos, esto ocurrió en la ciudad de Mercedes en la mañana de hoy, en el Centro Cultural Teatro Argentino. Se puso a consideración el sorteo de 65 nuevos lotes. La inscripción sigue abierta y en próximas semanas se van a concretar nuevos sorteos. Y sabemos que garantizando el derecho a la vivienda podemos poner en marcha la industria de la construcción, que genera empleo, que genera trabajo, otra de las grandes demandas que uno recibe todos los días, que la gente pueda conseguir su lugar de trabajo. De Paola, con presentación oficial, la precandidata a intendente por el Frente Cambiemos en la ciudad de Mercedes tuvo ayer una presentación oficial. En ese sentido, distintos sectores que confluyen en este espacio político hicieron y dieron el apoyo a la mencionada abogada. Esto es simplemente la manifestación del espacio Cambiemos, como bien lo dice el documento, de que el espacio tiene una precandidata para las elecciones de agosto, que he sido elegida para ello. Hemos trabajado en el consenso, todas las fuerzas. Piratas del asfalto detenidos. Esto ocurrió en la ciudad de General Rodríguez y quien se refirió al tema fue el propio intendente Darío Cubar. Digamos, importante, digamos, acá se trabaja no solo con las cabezas, se golpea también fuertemente las mafias y el narcomenudeo, y podemos decir que ya estamos superando las 5 millones de dosis de droga que hemos logrado sacar del mercado, ¿no? Eso es muy importante.